Sin la aportación de tantas personas, hubiese sido imposible que hoy Gizonduz fuera un referente en nuestro país y fuera de él, en el trabajo con los hombres a favor de la igualdad. Y queremos que siga siéndolo, y por eso hoy, en este acto, no solo vamos a mirar hacia atrás, hacia el trabajo ya realizado, sino que nos disponemos a mirar hacia adelante y a pedir a los hombres que den un paso más. Hace 10 años lo que les pedíamos era que firmaran la Carta de los Hombres Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres, y hoy les pedimos, como digo, algo más. Les pedimos que asuman una serie de acciones concretas concebidas para aumentar sus compromisos cotidianos con la igualdad en diferentes campos: la corresponsabilidad, el cuidado, la erradicación de la violencia machista, la difusión de ideas igualitarias o la denuncia de mensajes y comportamientos sexistas. Quiero presentarles la campaña Gizonok Esan Eta Egin, una campaña que, a través de una aplicación informática, guiará a los hombres en pocos pasos a elegir sus compromisos concretos con la igualdad. Se trata de una campaña que, en primer lugar, analizará su propio comportamiento y que, al mismo tiempo, ofrecerá la opción de escoger entre varios compromisos y también recursos para ponerlos en práctica. Una campaña con la que queremos impulsar una mayor implicación de los hombres y, al mismo tiempo, hacerla más visible a la sociedad. Es importante crear una masa crítica de hombres, hombres que se cuestionen el modelo de masculinidad que han heredado, hombres que sean conscientes de sus privilegios y se muestren dispuestos a renunciar a ellos, hombres, en definitiva, que apuesten por modelos igualitarios y se conviertan en agentes y referentes de cambio en sus entornos. Necesitamos construir un nuevo modelo social más democrático e igualitario, donde todas las personas puedan desarrollar todas sus capacidades y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles y los estereotipos tradicionales en función del sexo. Necesitamos que se tengan en cuenta, se valoren y se potencien por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres. Y para ello es fundamental que sean cada vez más los hombres dispuestos a cuestionar el modelo tradicional de masculinidad, a renunciar a los privilegios que les pueda aportar este sistema, a liberarse de las cargas de una masculinidad malentendida y a comprometerse junto con las mujeres y de forma activa en la consecución de una sociedad compuesta por personas más libres e íntegras. Gizonduz fue una iniciativa innovadora en su día por plantear una línea de trabajo con los hombres como complemento necesario al empoderamiento de las mujeres. Un empoderamiento de las mujeres que, como saben, es uno de los pilares sobre el que se asientan nuestras políticas de igualdad. Creemos que debemos seguir impulsando ambos caminos, así como reforzando el trabajo que se realiza en otros sectores clave, como la administración, las familias, la escuela, los medios de comunicación, las empresas, etc. Gracias a Gizonduz, más de 10.000 hombres se comprometieron con la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, y más de 7.000 hombres se han formado en igualdad en nuestro país. El programa, además, se ha convertido en un referente del trabajo institucional dirigido a implicar a los hombres a favor de la igualdad, y queremos que siga siéndolo, por lo que animamos a todos los hombres de este país a que refuercen su compromiso con la igualdad. Ahora os dejo con un vídeo en el que se va a explicar cómo funciona la aplicación Gizonok Esan Eta Egin, hombres que pasan de las palabras a los hechos. Eskerrik asko.